Hi guys, welcome to the class. We're going to start in 2 minutes. Okay, Gabriela, that's fine. Now we're going to start with our class, guys. Welcome, and thank you for coming. Gracias por unirse a la clase. Good evening, teacher. And good evening. Bienvenidos a todos y todas. We're going to start with our class. Me avisan si me escuchan bien o no me escuchan, por favor, porque al parecer está habiendo un problema con el internet. Hi. Okay. Now we're going to start right now with the attendance. Veamos la asistencia. Right. Brenda Yamilet Estrada Torres. Presente. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Jair Adonis Martín Molina. Juana Cristela Euseda García. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Presente. Thank you. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arelio Romero Luna. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Pamela Abigail. Santos Alberto Chicas Juárez. Presente, teacher. Silvia Lizeth Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. And Jessie Beatriz Valle García. Okay, so we just finished here with the attendance and we are going to start with our class. Vamos a comenzar con nuestra clase.
Let me go ahead. One moment. Okay. One second, guys. Vamos a ver esto. ¿Cómo vamos a trabajar acá? Okay. Yesterday, we were practicing a lot with WH questions, right? We were making our WH questions. Estuvimos practicando con las preguntas, right? 10 different questions that we created. And today we are going to continue here with our class with WH questions, right? Now, we're going to practice here and look at my computer, right? ¿Pueden ver mi computadora? Can you see my computer? No, no teacher. No. No, teacher. Okay. One moment. What about now? Ahora? Yes. 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 Okay, perfect. Thank you very much. Now that you can see my computer here, right? Today we're going to work with the time. Vamos a utilizar WH questions and with what time. Okay. Vamos a aprender a decir la hora. Ya me fijé que hay varios que tienen conocimiento de cómo decir la hora en inglés. And that is perfect. Thank you very much. Right? So, we're going to start here. Right? We're going to start with a conversation. Vamos a comenzar con una conversación sencilla. Vamos a practicar pronunciación. Y luego otros ejercicios que vamos a ir realizando. Hay clase número 13, chicos. We have a conversation on page 13. Una conversación en la página 13. 31. Go to page 31. Vayan a la página 31, por favor. 31. Okay, on page 31, right, we have Kevin and Albert. Listen to me, please. Right. Escuchen la conversación, por favor. Right. And then we practice. ¿Ya encontraron la conversación en su libro? Yes? Yes, teacher. Okay, perfect. So listen to me. Right. Kevin. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? I am going to read again. Vamos a leer de nuevo, un poco más despacio, right? Para que veamos la pronunciación de todas las palabras. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure.
What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. Now we're gonna practice first pronunciation. I would like to listen to Diana and Aide. Okay. So Diana, you are going to be Kevin, and Aide, you're going to be Albert. Teacher, ¿puede repetir que el internet no tenga algo lento? Diana, you're going to be Kevin, and Aide, you are going to be Albert. Okay. Mm-hmm. What do you have to do on Tuesday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because a new woman to help me move stock boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What the role Mr. Reese have to you that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday, or when do you have free day? Time, pardon. Okay, free time. Very good. Thank you so much. Give them an applause. Excellent. Now let's listen to Kevin. It's going to be Brenda, and Albert is going to be Gerardo. Okay. What do you have to do on Tuesday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Ya no sigue, no sé. That's correct. Very good. That's fine. Excellent. Gerardo, que ahí termina. Gerardo, choose a person and Brenda choose a person. Escoja a alguien, cada uno. Okay. Mm-hmm. I choose Carla Susana. Carla Susana, okay. Carla Susana, you're going to be Kevin. Santos Alberto. You're going to be Albert. Okay, very good. What do you do have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What it is about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday, or when does he have free time? Okay, or when does he have free time? Very good. And now I need two volunteers. Thank you, Susana. Thank you, Alberto. Right? Alberto se llama Alberto. Okay, good. Thank you very much. Now I need two volunteers, dos voluntarios. Thank you, Karen. Teaching. Yo. Okay, thank you, Miriam. Hi, teacher. Yeah. Okay, Karen, you're going to be Kevin. Megan, you're going to be Albert. Okay. What do you have to do on Thursday?
I just checked the production for the new product and write a report about why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is this about? What does Mr. Ruiz how to do that day? I'm not sure. What time does he finish the work on Thursday? Or when does he have free time? Well, when does he have free time? Very good. Thank you so much, guys. Now, with this conversation, con esta conversación que tenemos acá, right? What we're going to do is that we are going to solve a problem, okay? We have four questions. We have in exercise three, tenemos el ejercicio siguiente, right? Exercise three, on the same page, that we have four questions. It says, first, we're going to choose the correct auxiliary. Primero vamos a coger el auxiliar correcto, okay? And after that, we are going to answer the questions, okay? Now, let's do number one together. Hagamos la número uno juntos. It says here, right? What does Albert have to do on Thursday? ¿Cuál es la respuesta? Do or does? Does. Does. Thank you. What does Albert have to do on Thursday? Veamos la conversación y contestemos la pregunta. What does Albert have to do on Thursday? ¿Cuál es la respuesta de esto? Check de la número He checks the production on Thursday. Okay. So that's how we're going to, I don't know. I will check the conversation, right? ¿Todos tienen lo mismo? He checks the production on Thursday. Okay. Right. So we have there, right? The answers for this, right? Let's go ahead and answer the other questions. Comencemos a responder las otras, por favor. 2, 3, and 4. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la número 1. Primero seleccionamos el auxiliar correcto, right? Y luego vemos la respuesta. In question number three, who do you think is going to help Kevin? Eso es, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién piensan ustedes que le vaya a ayudar a Kevin? Eso va a ser respuesta distinta entre todos. Right. Dígame si no tienen alguna palabra.
¿No entienden alguna pregunta? Please let me know. Tell me when you finish. I think I finished. Thank you, Brenda. You will help me with number two. Only Brenda finished. What about the others? ¿Solo Brenda terminó? Ready, teacher. My day is ready, okay. ¿Me avisan los demás? Okay, so let's see here, Miss Brenda, in number two. What's the answer for the auxiliaries? Tell me with the auxiliaries. Why does Kevin need help? Why does Kevin need help? Good. What's the answer? For me, it's because he moved some boxes. Okay. Kevin needs help. Kevin needs help because he needs to move some boxes. Very good, Brenda. Thank you very much. Okay. Kevin needs help because he needs to move some boxes. Good job. Aide. Number three. Who do you think is going to help Kevin?
Who do you think? Very good. Who do you think is going to help Kevin? Okay, what's your answer? Uh-huh. I think Albert is going to help Kevin. I think Albert is going to help Kevin. Okay, good answer. Thank you so much. And number four, let's see. Number four, Leonel, what do you have? Leonel está en otra cosa. Veamos Esmeralda, number four. What does Mr. Ruiz do on Thursday? What does Mr. Ruiz do on Thursday? What's the answer that you have, Esmeralda? La respuesta todavía no la tenía, teacher. No la tiene, no se preocupe. Escoge el comodín del público. ¿Quién quiere que le ayude? Gerardo. Gerardo le va a ayudar muy bien. Gerardo, number four. What does Mr. Riz do Thursday? If the answer is, where? Mr. Riz. Bueno, a las 4:30 que nos levantamos para salir a qué hora, o a las 4:30 nos vamos a ir. I don't find any answer because the conversation about Riz is only Riz have today to do that day, but don't have any answer. Okay, what is the answer? He does not sure. Okay, I am not so sure, right? I am not so sure. Ustedes tampoco están seguros, ¿verdad? I don't know what No, ajá, así sería. I'm not so sure. Very well. I'm not so sure. Look at these answers. Vean esas respuestas. Díganme si las entienden. Y si tienen preguntas, por favor. Aunque estén aquí, si tienen preguntas. Okay. It's a complete answer. En la tercera pregunta, ¿por qué es tú? I think Albert is going to help Kevin. ¿Cuál tú? No entiendo. ¿Quién? ¿Quién va a ayudar? ¿El tú? Who do you think? En la Who do you think? Recuérdese que do utilizamos con I, you, we, and they. That's only back on he, she, and it. Aquí tenemos you, entonces debemos utilizar tú. Si tuviéramos she, what does she think? Si tuviéramos she, or he, or it, sí tendríamos que utilizar that. Pero como es you, utilizamos teacher, it's possible answer the question number four. I'm not sure. Yeah. In remote so. Yeah. Ah, okay. I'm not sure. I'm not sure. También lo puede decir. So sure es como si no estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Creo que era ya esto, pero no so sure. Right. Muy bien. Buenas preguntas. I like them. Very good. Sigan preguntando. Sí. Sí, teacher, yo tengo una pregunta en la número dos, en la respuesta, porque yo había puesto Kevin needs help because moves some boxes. Pero en la respuesta que están dando, veo que dice que él necesita ayuda, pero él necesita mover. No, es como que se because le pidiera. Es because, no es pero. Because es perdón, porque. Porque él, perdón, porque él necesita mover algunas cajas, ¿verdad? Y eso no se puede omitir, repetir, él necesita.
Because sí se puede, pero estamos creando, recuérdense que estamos tratando de entender el orden correcto de la oración en inglés. Entonces, podríamos dejarlo solamente because he needs to move some boxes. Podemos dejar solo eso. Pero en este caso solamente estamos poniendo una cláusula, no una oración completa. Entonces nosotros debemos primero aprender cómo se escribe una oración completa en inglés para luego llegar a utilizar solamente frases. Okay. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, y sí se puede, o sea, lo que usted dice tiene toda la razón, pero ¿por qué vamos a primero aprender a decir toda la oración completa? Porque después vamos a saber de dónde vamos a agarrar esas frases. Okay. Okay. Vamos a decir, ah, es que esto viene de allá. Pues automáticamente nuestro cerebro dice, ah, because she needs to do this. Ah, because she needs, where does she need to go? She needs to go to the park. Where does she need to go? To the park. Right. Después vamos a poder decir solamente to the park y esto. Right. Pero ya sabemos de dónde viene esa frase. Right. Por eso es que estamos haciendo como bien redundante. Ahí bien larga la oración. Sí. Pero lo vamos a seguir haciendo así. Okay. Thank you. Hasta que lleguemos al nivel 7. Cuando lleguemos al nivel 7 ya vamos a ir más distinto. Ya va a ver. Ok. ¿Puedo borrar esta información para seguir con la clase? Yes. Yes, teacher. Teacher, I have a question. Dígame. En la primera, él dice, he checks the production on Thursday, pero ahí habla en el futuro, ¿no será que se le agrega he will checks, como verificará, o he will verify the production on Thursday? No, it's not necessary. ¿Por qué? Porque el presente simple se utiliza también para el futuro. Ah, ya, gracias. Entonces, no es necesario ponerle will o going to. Podemos utilizarlo. ¿Por qué vamos a utilizar el presente simple aquí, Gerardo? Vamos a utilizarlo porque es un horario. Cuando tenemos algo agendado, podemos utilizar el presente simple. Si por ejemplo, se han fijado cuando van a las terminales de buses. Si alguien se han ido a las, yo imagino que todos han ido a las terminales. En las terminales de buses, siempre tienen hacia arriba de los buses un horario. ¿A qué hora salen los buses? Cuando queremos hablar de esos horarios, si queremos explicarlos, the bus goes, lo vamos a utilizar en el presente simple. The bus goes at 1 p.m. ¿Por qué? Porque es algo que pasa siempre. Entonces pues, vamos a utilizar el presente simple porque siempre pasa esa actividad, o sea, es una rutina. When is scheduled. When is scheduled. O sea, y sí, aunque vaya, y como va a pasar en el futuro, entonces no importa, pero ya está agendada. Es scheduled. Un partido de fútbol, por ejemplo, right? Pues si usted quiere describir un partido de fútbol, también lo va a hacer con presente simple, no con going to. Okay? Muy bien, thank you for your questions. Excelente. ¿Algo más? ¿Podemos seguir? Teacher. Yes. Teacher. For, por, para usar on y to. In, on, at. Ajá. Este por ejemplo, lo vamos a ver la otra semana. Ah, perdón. Es que es, me confundo cuando ponen on Tuesday o cuando ponen to. Sí, usted así vaya practicándolo, vaya escribiéndolo. Pero la otra semana, creo yo, o el módulo 2. No me acuerdo, pero sí lo vamos a ver. Okay. Vamos a ver in, on, okay, at como preposiciones de tiempo y in, on, at como preposiciones de lugar. Okay. Okay. Thank you. Y si no estoy yo y no se les enseñan, pídese que les enseñe. Porque tienen que verlas. En el módulo 1, máximo módulo 2. Right. Now, vamos a seguir acá. Right. With the next exercise. In the next exercise, we still work individually. We have this exercise on page 32. Entonces vamos para la página 32. Right. En la página 32 tenemos cómo se crean las preguntas. Muy bien, eso ya lo sabemos. Right. But we have exercise 5. In exercise 5, we are going to complete the questions. Vamos a completar, así como hicimos el ejercicio largo de 10 preguntas ayer, el libro nos da estas 5 preguntitas. Right? Marina, how would you write number 1? Why he have a meeting?
Why does he have a meeting? Okay. And what could be a possible answer, Vanessa Esmeralda? Verónica Esmeralda. Ya me estoy confundiendo los nombres. Verónica. What could be a possible answer? Why does he have a meeting? He have a meeting because check the report. Because he has to check the report. Okay. Very good. So we have a complete answer. Question and answer, question and answer. Hagámoslo de forma individual. Ayer lo hicimos en pareja, hoy vamos a hacer las que queden individually. Okay, let's start. Teacher, in this case, I can use for en lugar de because, no. No. Teacher, what's the meaning of payment? What's the meaning of? Payment. Payments. Payments, pagos. Pagos, payments. Teacher, perdón, yes. No tomé las answers que vamos a colocar. Es como queramos o de acuerdo a un párrafo. Como ustedes quieran. Ah, vale, gracias. Ustedes se van a inventar las respuestas. Como ayer. Teacher. Yes. What's the meaning the payments? ¿Cuál es el significado de payment, Brenda? Pagos. Pagos, thank you. You're welcome. Payments is pagos. Teacher, mm-hmm. For number three, for the answer is does do. Porque se pregunta qué hace. O solo yes. De una sola vez. Remember that does can be an auxiliary and it can also be a verb. Ayer cuando yo me fui, Sí. Ahí él estaba explicando. Ajá. Okay, thank you. Dejé a mi teacher sustituta de inglés. Y bien, cabales, está explicando. Muy, muy bien. Ya me ha quitado el trabajo, me ha quitado el trabajo. Estoy atiendo.
teacher for number four, employee. What's the meaning? Employed. In this case, is employee. Employee? Employee es empleado. Okay. We are all employees. Estamos hablando de él o de ella, ¿verdad? Él o ella, sí. En inglés no tenemos inclusividad. Employee, ahí queda. Ok, thank you. Teacher. Yes. The meeting, the raw material. The raw material. Raw okay. Material the, es materia prima. The raw material. Y adquire. Mm-hmm. Adquire o acquire. Acquire, adquirir. Okay. Acquire. Repeat. Acquire. 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 Muy bien. Acquire. Thank you. ¿Ya terminamos? ¿Ya casi? Almost, almost. I'm finished, teacher. Perfect. Thank you, Brenda. Who else is finished? Me, teacher. Very good. Thank you so much. Two more minutes so we can start. 2 minutos más para comenzar. Finish too, Edwin. Excellent. Finish, teacher. Very good. Let's see the answers. Veamos sus respuestas, okay? Let's see the answers. No las vamos a escribir todas. Solamente escribimos acá y luego vamos a dar cada quien nuestras posibles respuestas, okay? Brenda, tell me number two. Okay. Where does she process the payment? She processes. Mm-hmm. Payment in the bank. Where does she process the payments? She processes the payments in the bank. Okay. Uh-huh. The payments in the bank. Very well.
Who has, what is your answer for this, Gerardo? Solamente la respuesta, ya no la pregunta, sino que la respuesta que usted creó. She processed the payment with his credit card in the bank or in the podcast. With her credit card? Her credit card. With his credit card. No, her credit card her, in the bank. Her, sí, porque ella, her, ajá, perdón. Es que me confundo. With her credit card in the bank. Very good. And your answer, Juana Cristela? Yo la tengo igual que la compañera Brenda. She processed the payment in the bank. She processes, processes. Processes. She processes the payments in the bank. Very well. Let's continue there, Leonel, with number three. Okay, teacher. Como formulé la pregunta, what does Ingrid on Wednesday? ¿Y el verbo? ¿Cuál es el verbo? Does. No. No. That is the auxiliary. Do. Do. Ok, ¿dónde escribo tú? Después de Ingrid. What does Ingrid do on Wednesday? On Wednesday. Ok, and what's your answer, Leonel? She does bread. Bread, creo que se pronuncia pan. She does bread. Ok, en este caso, Leonel, para hacer pan se va a utilizar make. Okay, el verbo sería make. Make breakfast, make dinner, make bread. No podemos utilizar do. Ok. What does she do on Wednesday? She makes bread on Wednesdays. Teacher. Okay, yes. That is correct. She does make. No. No. Recuérdense que no podemos utilizar un auxiliar en una respuesta afirmativa. Solamente en negativos, en preguntas y en respuestas cortas. Okay, thank you. Y dice, she doesn't make, sí, ahí sí. Who has a different answer? ¿Quién va a hacer otra respuesta? Veamos, Karen. Teacher, le puse Ingrid, visit your parents. Ingrid, visit my parents. I have the other answer. Okay, permítanme. Ingrid, visit my parents. No, no, Ingrid, visit your parents. Ok, cuando me dice your parents, me está diciendo que visita a mis padres. ¿Visitar a sus padres? Uh-huh. Her parents. Her. ¿Recuerdan eso de los posesivos? Her parents. Thank you. Porque si dice your, me está diciendo que está visitando a mis papás. Ok, Gerardo. Okay. No sé si está bien, ¿verdad? Pero dígalo, no importa. I let her go. She has a meeting in the morning and later she has a lunch with her friends. Very good. She has a meeting in the morning and later she has lunch with her friends. Good. Aide, what do you have? Ingrid does her homework on Wednesday. Ingrid does her homework on Wednesday. Very good. Excellent examples. Now, number four. Let's see, Teresa de Jesús. Teresa. Teresa. Teresa, estamos esperando, no la escuchamos. Ustedes la escuchan, tal vez mi audio. When does employ? When does
employee adquire the raw material. The raw material. Okay. When does the employee, when does the employee, el empleado, when does the employee acquire the raw material? What's the answer that you have? When it is necessary for a project. Okay, the employee acquires the raw material when it is necessary for a project, you said, right? Yes. Okay. No nos olvidemos de escribir la oración completa, okay? Okay. The employee acquires the raw material when it is necessary for a project. Perfect. Teresa, thank you so much. What do you have in there, Marina? Antes que se duerma y me pase el sueño. The employee acquires acquire the raw material next Monday. Yo entendí que cuando. Cuando, sí. Cuando es when. Next Monday, very good. Lo que ha dicho Teresa también es cuando. Okay. Cuando se necesite para el proyecto. Okay. Sí, lo mismo, muy bien. Thank you, Marina. What about you, Susana? What do you have? The employees acquire the raw material in for the process in the production. Okay. When the process in the production. Okay. Write your answer there. I would like to see it. Susana, veamos. Veronica, what is your answer? The employee acquired the real material on Friday. On Friday, very good. And you, Diana? He acquired the raw material on Monday. He acquires the raw material. Repeat, raw material. Raw material on Monday. On Monday, very good. Now, do we have questions about this exercise? ¿Tienen preguntas acerca de este ejercicio? Yes, teacher, vale, porque aquí estamos contestando de employee para hacerlo más, como usted dice, más aclarada la respuesta. Pero si yo había puesto, ellos adquirirán, perdón, they acquired the raw material on Monday, estaría mal entonces. No, está bien, pero siempre no puedo poner employee, tiene que poner employees con S. Porque ahí está la pregunta, when do the employee acquire the raw material? Tendría que usted hacerlo en plural. When do the employees acquire the raw material? Le tiene que cambiar el auxiliar, does, por do. ¿Sí? When do the employees acquire the raw material? The employees, they acquire the raw material on Thursday. Tiene que hacerle todos esos cambios, ¿right? Porque allí dice employee, uno. Okay, sí. Entonces cuando ya lo cambie, tiene que hacerle todo eso. Ahí anótele ahí para cambiar. Antes que se lo olvide, anótele. Thank you, Karen. Muy bien, esas son con las dudas con las que no se deben quedar. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Teacher, yo tenía una duda con respecto a... cuando se hablaba de at the bank, que decían in the bank, no sería at the bank. Ambas están correctas.
Ambas están correctas. Cuando decimos in the bank, es porque estamos adentro del banco. Entonces, usualmente procesamos un pago adentro del banco. ¿Verdad? Entonces decimos in the bank. Cuando decimos at the bank, por ejemplo, can you pick me up at the bank? ¿Me puedes pasar a recoger al banco? Right? Can you pick me up at the bank? ¿Manda? Hablamos del lugar cuando decimos at the bank. At the bank, exacto. Estamos, podemos decir, ayer le decía a Brenda que podríamos estar afuera del banco, en la entrada, o cuando decimos at the supermarket, tal vez ya salimos de comprar y estamos afuera esperando a alguien. Right? Okay. Entonces, esa sería como la diferencia chiquitita entre at and in. In significa adentro. Adentro okay. De. Uh-huh. Thank you, Aide. Thank you. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No? Seguimos. Very good. Okay. Antes de seguir con la siguiente actividad, right, voy a pasar a asistencia. Porque van a ser las 9, so I wouldn't call the attendance right now. I have here Brenda Yamilet Estrada Torres. Presente. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Blancone, Colocho, uno, tiene uno, teacher. Presente. Gerardo Antonio, okay. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Jair Adonis Martín Molina. Presente. Juana Cristela Euseda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Presente. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arely Romero Luna. Presente. Okay. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Presente, teacher. Silvia Lizeth Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Okay. So what are we going to do? In this case, we are going to practice right now 4 different questions. Right. We're going to do speaking, okay? Vamos a practicar speaking and you are going to choose your questions. Ustedes van a escoger las preguntas que va a utilizar. Let me show you here on my computer. Right. One moment. Can you see my computer right now? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. Listen to this. We already have the questions. Ya tenemos todas las preguntas, right? But what we're going to do right now is that we are going to choose here 2 cards, okay? En el grupo donde estén va a escoger por lo menos 2 temas, 2 topics. We have food, hobby, friends, animals, birthday, and movies, okay? Now, you're going to choose at least 2, por lo menos 2 temas. En su grupo van a discutir las preguntas que están acá. Ya están las preguntas, no tienen que crear preguntas. But you have to give your personal answers. Van a dar sus respuestas personales. Les pueden inventar, no hay problema. Right? But each one of you is going to invent your answers. Now, we're just going to make sure que estas preguntas acá, permítanme, voy a escoger acá, van a haber 2 que no vamos a utilizar. When did you start them? No lo vamos a utilizar. And when did you sit? Tampoco lo vamos a utilizar. Right? Why? Because they are in past. Como están en pasado, no hemos visto el pasado, no lo vamos a utilizar. But we're going to add 2 more questions. Okay?
Vamos a agregar una preguntita más acá. Okay. Por si quieren utilizar esta. Right. How often do you practice your hobby? And here, these are going to be our questions, okay? Now, I want you to take a screenshot. Tome una captura de pantalla, por favor. ¿Ya la tomaron? Yes, teacher. Yes, okay. Yes, ¿los demás? ¿Sí? Okay. If we already took this, what are we going to do? Just conversation, ¿ok? Cuando ustedes ya hayan practicado sus preguntas en su equipo, luego vamos a venir, les vamos a practicar en frente de los demás. No van a ir a escribir nada, solamente van a ir a practicar speaking. ¿Okay? Tienen que ir pensando sus posibles respuestas. Now, ¿entendemos lo que vamos a trabajar? Yes, teacher. Yes, teacher. Dos cuestiones. Yes. Yes. Question. What is your question, Karen? No, tú, o sea, dos, solo dos preguntas, ¿verdad? Dos temas. Ah, dos temas, perdón. Dos temas. Ah, okay. Sí, por lo menos dos temas. Si pueden practicar más, mucho que mejor. ¿Ok? Ok, dos temas. Very good. Por lo menos, si van, por ejemplo, en su equipo, Verónica, Edwin, Carla, cada uno puede escoger un tema del que hablar. Para que no se aburren. Right? Escogen algo distinto. Let's start. We're going. Yes, Valmerina. Sí, teacher, le vamos a hacer la pregunta o vamos a escoger una tarjetita y vamos a hablar de nosotros. Si usted escoge la tarjetita, usted le puede hacer las preguntas a ellos y dar sus propias respuestas. Uh-huh. Right? Thank you, teacher. Por ejemplo, if I have, I have here favorite food, right? I have food. I have, what is your favorite dish? My favorite dish is shrimp and fries. Why mm-hmm. do you like it? I like shrimps and fries because it's very tasty and I don't usually eat it. But mm-hmm. when do you eat it? I eat it at lunch in special occasions. How often do I cook fries? I cook fries today for them. Right? Mm-hmm. Doy mi respuesta. Después yo le puedo preguntar a usted, Marina, what is your favorite dish? Mm-hmm. Why okay. do you like it? Then we continue. Okay? Okay. Okay, okay teacher. Very thank good. You. Thank you. Thank you. Now, let's go. Vamos a ir a trabajar. Por favor, todos participen en la práctica porque de eso se trata. Voy a estar de grupo en grupo, right? Para, por si tienen alguna pregunta de vocabulario. Okay? Let's go. Vámonos. Juana, Jair, por favor, escojan su equipo.
yo del mío. Yo creo que yo le pregunto y usted me contesta. Ah, ok. Porque, pero según la tarjeta que cogiste, ¿verdad? Ajá, ajá. O sea, ella, usted decidió hablar de animales, animales. Yes. Sí. Entonces yo le voy a hacer esta, le voy a hacer estas preguntas. Ah, ok. Usted me contesta, me imagino que es así, ¿es? Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Sabe? Sí, ¿verdad? Ok. Uh-huh. What is y Leonel your... escogió hobby, ¿verdad? Sí, yes, hobby. Ok, va. What is your favorite animal? Ay, my favorite animal is dog. Very good. Why do you like it? Ay. Because our teacher, ¿cómo se puede decir que los animales son amistosos? Because are friendly. They are friendly. They are, vaya, sí puede ser, mire, Diane. They are friendly. Vaya, vaya. Where does it live? Where does it live? Uh-huh. Where? I see you in a moment. No. What? Diana. Estoy for... no sé cómo responderle. Where sería. Vaya, porque ahí, where, donde viven, por así decirlo, la tercera es, como está hablando que usted. Solo puedo decir my house. Ajá. They are live in my house, por así decirlo. No, otra cosa que... Drink, ¿qué es? ¿Cuál? Live. ¿Dónde vive? Where does it live? Ajá, no, la última que leo. What does it ¿Qué? ¿Qué comen y qué toman? Pues como estamos hablando de los animales que digamos que le gustan a usted, entonces de lo que qué toman y qué comen y qué toman. ¿Cómo es agua? Water. Hola. Agua, water. Ah, ajá, entonces puede decir. They are eat water and eat animal food, comida de animales. Animal food. Si quiere, lo repasamos. What is your favorite animal? My favorite animal is cat and dog. Entonces, ahí quizás, Diana. I cook it in the Friday. Lo cocino los viernes. I cook it the chicken on Friday. Así, creo. I cook chicken on Friday. I cook chicken. I cook chicken. Y si voy a decir eat, I cook chicken Fridays. Me cuesta decir Fridays. No, ya me pone la costumbre. Friday.
Después el Jerito lo va a decir. Vaya, ahorita van, ya estarían las mías, ahora si quiere vamos con las suyas. Vaya, el de Friend. Yo le voy a preguntar si quiere de Friends y usted me responde, igual yo la voy anotando. Si quiere se las mando después. Vaya, muy bien. Este, who is your best friend? My best friend? Yes. Norma. No, tengo que decir que es amigo, ¿verdad? O amiga, digo. No importa. Sí, ¿quién es su mejor amigo? Vaya. Who is special for Sunday? Aquí estuve, ¿verdad? No me voy. No. 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 Teacher. Yes. What is the different? Ay, se me cae. Meals and dishes. Dish. Meal and dish. Okay, meal, we're referring to usually breakfast, lunch, and dinner. Cuando decimos meal, siempre decimos desayuno, almuerzo o cena. Okay? Cuando, o snack. Pero cuando decimos dish, es un plato en específico. Un platillo. Okay. Un platillo. Y my answer is... for the question, what is your favorite dish? My answer is my favorite meal is my favorite dish. Dish. Okay. Is correct. What is your favorite dish? Tacos. Okay, ahí está bien. My favorite dish is tacos. Teacher, ¿cómo se pronuncia avena? Se puede ser oatmeal. ¿Te gusta la avena? Ya que es bien rica. Yes, in this moment I cook oatmeal. Yeah, nice. I need sweet. Okay, yes, oatmeal is nice. I love oatmeal. A la gente no le gusta, no sé por qué. Me encanta. Gente rara. Okay, see in a moment. Okay. Okay. I perform, I like juice, I like. Okay. Santos, other. ¿Cómo? Do you like answers your food, hobby, movies, friends, animal? ¿En cuál estamos? Movie. Lo que tú quieras. Movie, no. ¿En cuál es pregunta? Friend. Food. What is your favorite food? Dish, what is your favorite dish? What is your favorite dish? My favorite dish. My favorite dish. De tu plato favorito de comida. My favorite dish, chicken. ¿Ah? My favorite dish, chicken. Chicken, nice. Chicken. My favorite dish, pizza. Ah, okay. Esta pizza. Papa John. Papa John. Papa John. Ya me dieron hambre ustedes. Why do you like it? Why do you like it? ¿Qué me gusta? Why do you like it? ¿Por qué le gusta? ¿Por qué me gusta? Why do you like pizza?
For. Because. For its flavor, por sus sabores. Because. Because. It's delicious. It's flavor, por sus sabores. Because of its flavors. Flavors, sabores. Flowers es harina o flores. Flavors, sabores. Ahí lo puse en el chat. Flavors. Flavor. Repita conmigo, Alberto. Flavors. Flavor. Flavors. Flavor. When do you eat pizza? When do you eat pizza? ¿Cuándo? Santos, tiene que aprenderse de memoria las WH words. No se las ha aprendido, ¿verdad? No. Ajá. Por eso es que le está costando. Porque no se las ha aprendido. Mañana se las voy a preguntar de memoria. When I go out with my boss. Porque ellos pagan. Cuando sales con tu jefe, con Toledo. When I go out with my boss. Ellos invitan. Pues sí. En Facebook. Okay, see you in a moment. Okay, how often do you cook pizza? Cook. I never cook pizza or sometimes you cook pizza? Never pizza. I never cook pizza. I always pay for that. Oh, okay. I always pay or I always buy pizza. Buy. I make pizza in la cacerola. I make pizza in a pan. It's easy. Really? Very easy to make pizza. I never do it to make pizza. La chica, pero sería, espérame, estoy escuchando. ¿Cómo? To listen sería, ¿verdad? No listening. My hobby is listening to music. Es escuchar música. Pero no sería to listen, porque creo que listening ya es todavía no lo hemos visto, porque es escuchando, ¿verdad? Escuchar. Teacher, sería... to listen o listening, ya podemos utilizar. O preguntar. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? Repite la respuesta. Repetirme la pregunta y yo respondo. Okay. What are your hobbies? My hobby is listening to music. That's correct. My hobby is listening to music. Ya podemos utilizar listening, sí. Sí. Sí, okay. si tienes el verbo, sí. Ven. Listen es escuchar. Ok. Why do you like them? Perdón. It's like listening to music because in the term. Creo que no es el correcto. Okay. How often do you? Okay. Sigue la teacher. Sí, aquí estoy. Sí, como lo respondí. I like is listening to music entertainer. No sé si me entretiene, si se dice. I like listening to music. Listening to music. ¿Por qué digo? Because entertainment. Because it is entertaining. It is. It is entertaining. Because it is entertaining. It is entertainment. Aquí se lo dejan al chat. Gracias.
Okay, Leonel. How often do you practice your hobby? My hobby practice in every day. Okay. Mm-hmm. Okay. Hoy, hoy tú, Teresa. My best friend is my aunt. And the name is Evelyn. Evelyn. Mm-hmm. Okay. Her name is Evelyn. Brenda, okay. How often do you see him? All day. He live with me. Qué genial. I live with my best friend. Mm-hmm. And how often do you see your friend? Chicken at the weekend. See, he eats chicken at the weekend. On weekends. Jaira, ¿dónde? ¿Qué tema escogió usted? Hola. Discúlpeme, Gerardo, que lo interrumpa. Jair, ¿qué tema escogió usted? Adonis. Hola. ¿Qué tema escogió usted? Yo estaba con ellos. The friends y el de food. Friends and food. Ok, veamos las respuestas que han dado. En food, Gerardo dijo que le gustaba, he likes the chicken with rice. And because he liked the taste of the chicken. And friends, Juana say that Carlos is her friend, and she see her friends once to the week, and she say that he helps with her homework. Okay, and yours? What are your answers? And my answers is that my best friend is Edwin. I have a lot of time that I cannot see him, and he helped me when I have the problem with my decision. Okay, very good. Very good. Mm-hmm. Okay, excellent. So keep working. ¿Ya casi termina? ¿Cuánto le faltará? ¿Unos 5 minutos? ¿2 minutos? ¿3 minutos? ¿10? ¿20? I think this it's finish. You finish? No. Yeah. Okay, perfect. Voy a preguntar a los demás rapidito y nos vamos, okay? Okay. We almost finished. ¿Ya casi terminamos? Sí, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. So let's go. Vámonos ya entonces. Vámonos.
Okay, so let's listen to some of you. Who would like to start? Veamos. ¿A quién le gustaría comenzar? Nosotros. Okay, go ahead, Edwin. Okay, mi grupo era Teresa y Karen. Teresa y Karen. Veamos. ¿Qué preguntas practicaron? Let's start. Okay, Teresa, empezamos tal cual. Estamos practicando. Teacher, ¿nos puede poner la, porque si no me tendría que salir para ver la tablita? Los ejemplos, los temas. Mi amor. Oh, sí. Thank you, teacher. Okay. Leonel, what are your hobbies? My hobby is listening to music. Hola. Continue. Why do you like them? I like listening to music because it is entertaining. Ay, la otra era how often. Ya no me acuerdo cómo era la otra. O mejor que me pregunte Teresa. La que puso, escribió la teacher. Ah, esas se borran. Cuando ya no lo están acá, se borran. Ahorita, how often. Do you practice? Creo que your hobby. Es how often do you practice your hobby? Uh-huh. Okay, thank you. Okay, I practice hobby every day. Yeah. Okay, perfect. Who else practice in that group? Vamos. No tengan miedo de equivocarse. Equivóquense. ¿Ok? Ustedes equivóquense todo lo que quieran equivocarse. Para que así cuando vayan allá afuera a hablar, no se equivoquen, porque ya se corrigieron acá. De eso se trata, ¿right? En la clase, ustedes equivóquense. Para que así allá afuera digan, lo dije mal, ahora lo voy a decir bien. ¿Right? Uh-huh. Okay, ¿qué más? Vamos. ¿Ya pasó el grupo? ¿Otro grupo? Teresa. I want to practice with Karen. Partner. Gerardo, ¿qué? What? Teresa, ok, Teresa y después Gerardo. Teresa. Teresa. Ahorita le pregunto a Karen. What is your favorite animal? My favorite animal is dog. Teacher, no escucho a Karen. Ay, no, pero sí. Pues es su audio, Teresa, porque Karen se escucha bien y usted se escucha bien también. Why do you like it? I like because it's cute. Así se pronuncia, teacher, cute. Yeah, continue, yes. Okay. Mm-hmm. Where does it live? It live? It live in my house. Okay. Very good. Mm-hmm. What does it eat and drive? It eats food dog and it drinks water. Okay. Okay, very good. It drinks dog food. Dog's food. Mm-hmm. And it drinks water. Mm-hmm. Tiene razón. Okay, very good. Tenemos espacio para un grupo más. Thank you. Okay. Vamos, Gerardo.
Estaba con Cristela. Okay, vamos, Cristela. Cristela, if you want to start. Can you start? Comienza, le dice. Ah, ok. Le vamos a preguntar que practicamos de food. What yes. is your favorite dish? My favorite dish is chicken with rice. Why do you like it? I like it, the taste of the chicken. Mm-hmm. When do you eat it? I eat chicken on weekends, on Fridays. How often do you cook it? All week. I cook chicken on Friday. Sí, sería. Okay. No. I answer to you if you want. Yes. Usted pregúntele ahora. Cristela, who is your best friend? My best friend is Carlos. Carlos, how often do you see him? He see my best friend once of the monthly. Okay. Where does he live? My best friend living in San Salvador. Oh, okay. Who does he help you? He help with her homework. No, he helps with her homework. Homework. Mm-hmm. Okay, thank you. I finished, teacher. Very good. Thank you so much. Now let's go ahead and listen to another group. One more group. Who would like to participate? Aide? Santos. Aide and Santos. Okay, go ahead. When is your birthday, Santos? My birthday is on June 23. How do you celebrate your birthday? I celebrate in with my family in house. In my house. What present do you like? I like that they heal my food, lotion, shoes, perfume, or lotion, perfume. Okay. Uh-huh. Very good. Lotions is okay. Uh-huh. Mm-hmm. How many friends do you usually invite? I usually only celebrate with my family in my house. Okay. ¿Cómo se llama la chica? Marina. ¿O la otra chica Miriam. Que estaba con nosotros? Miriam. Miriam. Miriam, what is your favorite dish? My favorite dish is pupusas. Yeah. Why do you like eat pupusas? Why do you like pupusas? I like it because cheese, a cheese. But why? ¿Por qué? Um,
Why do you like pupusas? I like flavor. I like pupusas. I like pupusas. Because. Because. ¿Por qué? ¿Por qué? For cheese. Because they have cheese, okay. Porque tienen queso. Because they have cheese. Because they have cheese. Okay, very good. Thank you so much. Continue. When do you eat pupusas? Monday. Monday. Okay. Monday. How often do you cook pupusas? ¿Cómo, verdad? ¿Qué tan a menudo? ¿Qué tan a menudo? Pupusas. Cocina pupusas. Monday. A Monday and Tuesday. Okay, very good. Thank you so much. Now, thank you so much everyone for your questions, right? Muy bien. Ahora, recuérdense que estas actividades de speaking son para ver cuando ustedes van haciendo las preguntas y van respondiendo esas preguntas, a ver cómo responden y qué tan rápido responden. Recuérdense, ayer les dije, fluidez, right? Fluidez. Ahora, me fijé en algo en todos los grupos. No han practicado el uso de cada una de las preguntas. ¿Okay? Cada una de esas palabritas tiene una razón de ser. No las han practicado todos. Quizá un 80% de ustedes no sabe para qué utilizar where. Un 80% de ustedes no sabe qué es why. Entonces, no tiene sentido que las revisemos acá todos los días si ustedes no las van a practicar. Right. Mañana se la voy a volver a preguntar. Tienen que saber por qué. ¿Cuándo van a utilizar la WH question where? ¿No la van a utilizar para todo? Right. La van a utilizar para preguntar algo en específico. Where es para preguntar por un lugar. Where do you live? Where do you work? Where do you study? Right. Para eso lo vamos a utilizar. A muchos de ustedes, muchos y muchas de ustedes que no saben para qué la van a utilizar. Entonces, por favor, practíquenlas en casa. Yo sé que 2 horas no es suficiente. Right? No crean que 2 horas, 10 horas a la semana. It's not enough. No es suficiente. Tienen que practicarlas en sus recesos, en sus break, en sus lunch. Cuando tengan un tiempo libre, mírenlas rapidito para que se recuerden. ¿Ok? Porque si no, siempre vamos a andar bastante perdidos. Right. La gramática la vemos en clase. Pregunten en clase la gramática. Ahora, vamos a pasar a un tema nuevo. Right. Pero siempre, no es tan nuevo, porque vamos a irlo mezclando con las WH questions. Right? Pero le vamos a agregar algo más. We're going to learn here, and I need you to pay attention. Right. Me escriban ahorita, ¿para qué están escribiendo? Vamos a ver. Pongan por favor acá atención. Right. We're going to learn how to tell the time. Right? How to tell the time. That is the topic. Telling the time. ¿Cómo decir la hora? Right? Eso nos va a servir también. When we learn how to tell the time, right? We're going to have here first our clock. Right? Primero tenemos nuestro reloj. Este va a ser nuestro reloj acá. Right? For telling the time, we're going to also divide this clock in half. Vamos a dividirlo en la mitad, right? In 4 different parts. ¿Qué panda me quedó? Okay, very good.
There we are, right? Since we're going to tell the time, we also need here, right? Something that will tell us, right? Here, ahí tenemos nuestro reloj, right? In our clock, we're going to have here, the time is 12, 12, 3, right? What's the other one? Here we're going to have 6. Si ustedes pueden decir la hora en español, en inglés es prácticamente parecido, right? 12, 6, and 9, right? This is how the clock is divided. 12, 3, 6, and 9, right? This is how we are going to divide this. Now, what are we going to do? With the time, right, we're going to have here one of this. It's going to be for the minutes, right? Una larga para los minutos, right? And one smaller for the hours, right? Una más cortica para la hora, right? We have two. Now, when we have the clock, cuando tenemos acá la hora, right? When we have the clock right here, we are going to divide it in some of the options that we're going to have to tell the time, okay? Vamos a ver ahorita las diferentes formas en cómo vamos a decir el tiempo. Voy a tratar de enseñarles dos formas ahorita. Permítanme que se trabó la compu acá. One second. Okay. If you have seen this, right, my clock here, como ustedes pueden ver el reloj, lo he dividido en dos partes. Right. This part that I have here, the first half, la primera parte, right, is going to be used, we're going to use here the word past. Past or after. Put here, past or after, una de las dos, right? In the first part of the clock, en la primera parte del reloj, en la primera media hora, right? Now, in the second part, we can use here, to or before, right? En la segunda parte, vamos a utilizar to or before. If it's o'clock here, we're gonna say here o'clock. Hora exacta, o'clock, right? O'clock. And if it is at 30 minutes, we're gonna say half. Half, right? Half, or we can say 30 minutes, right? Now, these are the keys that we need to have. So, I have here the other times. If I have 12, right? If I have one, I can have here one. Tengo aquí la una, right? I have also two, right? Fíjense primero en la primera parte del reloj, vamos a utilizar las palabras past or after, ya sea past o ya sea after, una de las dos, ok? No las dos, una de las dos. Pero esas son las opciones que tenemos, right? Aquí tenemos, vamos a practicar estas, right? And I have 7. Right here, I have 8. And I have 10. And I have 11, right? Now, if I put here the clock, right here, if I have here, it's 1, 1.
And then I have the clock here in 15, right? I'm gonna make it smaller. Vamos a hacerla más chiquita esta. Right. It is 1, right? The time is going to be it. Mira, está it's 15 past 1. It is 15 past 1. That is one option. It is 15 past 1. Second option. It's 15. Oh, 15, me falta aquí la E, perdón. It is 15 after 1. Second option. Third option. It's 1:15. Right? Tenemos tres opciones para decir la misma hora. Right? Pasadas y después de. Son 15 pasada la una. Son 15 después de la una. Es la 1:15. Right? We have three options there. Right? ¿Entendemos esa parte? Hasta el momento. Yes? Easy, right? Super fácil. Right? Now, let's see. This is going to be the time. Lo vamos a poner en números para aquellos que solo utilizan relojes análogos. Right? 1:15. Puede ser de la mañana, puede ser de la tarde. Eso no es relevante en estos momentos. Right? Then we're going to have here. Right? Miren, todo lo que está después de la y media, vamos a utilizar to or before. Right? Then we have 1. Right? Tengo todavía la 1. Todavía tengo la 1. Right? But the minutes have changed. We have here. This is the time. Right? 1:40. Oh, okay. It's 20 to 2. It's 20 to 2. It's 20 before 2. It's 1:40. Right? We have here three times to say the time. Son 20 para las 2, 20 antes de las 2, es la 1:40. Right? So, do we understand this part? ¿Entendemos esta parte? ¿Sí? ¿Se entiende? Yes, teacher. Yes, yes, Verónica says yes, Santos says yes. Okay, ¿tienen preguntas en estos momentos? For the moment, not teacher. For the moment, no. Okay. ¿Los demás? No. Seguimos. No, teacher. Now, what happens here when I have a time that is o'clock? Right? Si tuviéramos acá la una en punto. Right? If I move the clock here. Right? And I move this one right here. Right? It's simple. We're going to have here, it's 1 o'clock. 1 o'clock. Right? It's 1 o'clock. Esa es la forma más correcta. Hay unas personas que también les pueden decir, it's 1 sharp. Esa es otra forma también. It's 1 sharp. Sharp significa o'clock. Right? Tenemos dos formas de decirlo. Then we have here, if we move our clock, movemos de nuevo nuestra aguja de los minutos, right? And we go here, right? 30 minutes. It's 1. Right? It's 1:30. Esa es la primera opción. It's 1:30. Sorry. It's 1:30. Right? Or it's
here. It's 1:30. Right? That will be the other option that we are going to use. Right? It's 1:30. Right? That's what we have. Right? For the time. Así vamos a decir la hora. ¿Y esta aplica solo para la una? No, aplica para todo. Right? ¿Alguna pregunta en estos momentos? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, teacher. ¿No? ¿Todo bien? Yes, teacher. Es que bien bonito, explico, ¿verdad? Tú, ya me enteré. It's good. Mentira. Si tienen preguntas, por favor, háganlas. No se queden con esas dudas. Right? Now, if we have here... Uy, ya son las 9:52. Now, les voy a enviar esta imagen right, al chat. No se preocupen. Vamos a guardar esta imagen acá. We have the time, right? Esto nos va a servir cuando decimos la hora exacta. Cuando nos estén haciendo la pregunta, what time is it? Right? If they ask the question here, how do you write a sufficient English? Not enough. It's not enough. Así como se escribió Gerardo, así es. Okay. What time is it? What time is it? What time is it? In this moment. Aide, what time is it? In this moment. What time is it? Ahorita. Tiempo real. Teacher. Yes, Marina. Aide, what time is it? It's correct. 9:53. Yes, it's 9:53. That is correct. It is 9:53. Yes, Gabriela? It's correct. 7:10. No. At? No. No va a utilizar at. Se lo va a utilizar to o before. It's 7:10. It's 7 to 10. No es necesario que digan minutes. Puede ser solo el número. 7:10. Ah, okay. Exacto. Thank you. You're welcome. Right. ¿Cuál sería la otra opción? It's 7:10. Right? Mm-hmm. Ahí tenemos las respuestas. 7:10. It's 7:10. It's 7:10. It's 9:53. Miren, hemos aprendido a decir de tres formas distintas la hora. Right? De tres formas distintas. Ahora, hay palabras, hay números acá que tienen una información específica. Por ejemplo, 15 minutos. Right? O aquí cuando faltan 15 también, right? Podemos decir, si son las 45, podemos decir quarter. O las 15, quarter. Right? Un cuarto. Right? Falta un cuarto para las 10. Faltan 15 minutos. Right? It's, cuando sean las 9:45, it's a quarter to 10. Si son las 9, it's 9:45. Si son, aquí miren, ve. Vamos a poner acá. Si son las 9:15. It's 9:45. Uh-huh. Correcto. It's 9:15. Son las 9:15. It's 9:15. Son las 9:45. It's 9:45. Right? Or it's 9:15. Or it's 9:15. Right? Dependiendo de cuál palabra van a utilizar usted. Cualquiera de las dos estaría correcta. ¿Ok? Yo utilizo estas dos porque para mí son más fáciles. Una pregunta.
Para cuando falte media hora se puede decir smell. No. Es, jamás. Entonces sería half. No, usted cuando falta media hora no dice falta media hora, ni siquiera en español. Falta media hora para las 12. No decimos eso en español, no. Cuando he dicho eso en español está mal. En segundo grado nos dijeron que no dijéramos así. Entonces sería como decir son las 11:30. Son las 11:30 o las 11:30. Ah, uh-huh. Pero no decimos falta media hora para, no. Faltan 30 minutos para las 2. No. Cuando ya hacían falta 29 minutos, sí. 28, 27, 26, y así vamos. Pero 30 minutos no lo decimos. Uh-huh. Y the middle no podemos decirlo porque middle significa mitad. Uh-huh. Y half sí significa 30. En este caso específico. ¿Ok? ¿Tenemos otra pregunta? No. Ok, mañana vamos a seguir con los ejercicios que teníamos programados para trabajar acá con la hora, como ustedes pueden ver. Ya están acá listos, ¿ve? Para que los hagamos. Right? Para que estemos pendientes y los podamos hacer mañana. Right? So I'm going to send this information to your chat right now. Voy a enviar esta información al chat de WhatsApp. Por favor, revísenla, no solamente la descarguen, léanla, revísenla. Si no la entienden, hagan preguntas y escríbanlas para que así podamos verlas mañana. Ahora, vamos a terminar acá. Voy a pasar la lista la última vez. Veamos Brenda Yamilet Estrada. Presente. Diana Marcela. Presente. Edwin Leonel Ordóñez. Presente. Francisco Humberto Amaya. Gabriela María Velázquez. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Jair Adonis Martín Molina. Presente. Juana Cristela Euceda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miren Arely Romero Luna. Presente. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Presente. Silvia Lizeth Barrio Romero. Barrio Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Ok, so we're going to finish there. And we're going to continue here, right? Today, I'm just going to stay with, este día es miércoles 11 de agosto, solamente que nos quedamos con Gabriela María Velázquez. Los demás, nos vemos mañana a las 8. Have a beautiful night. Bye, bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye, bye. Have a nice day. You too. Bye, bye. Hi, Gabriela. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios y usted. Muy bien, muchas gracias. Aquí, viene si tiene alguna pregunta, algo en lo que yo le pueda ayudar que no haya entendido y que gustaría que le explique. Fíjese que ahí voy, cuando digamos así como el día de ayer, que no estuve en su clase, hoy en la hora del almuerzo, escuché el video que usted había subido a la plataforma. Y como ya voy haciendo los ejercicios un poco anticipados ahí, ¿verdad? Para ir poniéndome al día, pero voy entendiéndole. Gracias a Dios le he entendido bastante. Ah, vale. Está bien, me alegra mucho saber eso. Si tiene alguna duda, Gabriela, alguna pregunta que usted tenga, y que, porque yo sé que está en otros menesteres por ahí, ¿verdad? Entonces, pero si algo no le queda claro, pregunte, ¿ok? Gracias, teacher. Y sí, yo solo este módulo voy a poder hacer porque ya, o sea, no me da el tiempo y no puedo estar en una y en otra. Entonces tengo que darle prioridad a mi carrera y después voy a seguir estudiando inglés. Ah, ok, pero siempre regrese con nosotros, no se vaya para otro lado.
No, sí, ya me dijo Jessica que si yo puedo tomar la otra opción, que me ponga con ustedes en la otra opción que tienen, que solo es estar viendo lo de la plataforma, que no me tengo que conectar a clase. Pero quizás siento yo que es más productivo estar en una clase interactiva así como esta, ¿verdad? Entonces, veré posteriormente, pues, porque ahorita sí me ha tocado un ciclo bastante pesado. Entonces, es bien, casi imposible porque no puedo. La, pues. La otra opción también puede ver los videos que se queden, que queden en la plataforma. Así es la otra opción que me dijo Jessica. Pero quizás mejor me voy a dar un chancecito, voy a agarrar bien el ritmo y posteriormente le dije a Jessica que me iba a incorporar nuevamente. Ah, ok, perfecto. Entonces ahí vamos a estar, entonces se regresa con nosotros. Y sí. Sí. Para que no falten la asistencia, no tengan ningún problema y le quiten la beca, ¿verdad? Sí, gracias, teacher, se lo agradezco perfecto. Mucho. Gracias. Cuídense, a usted, Gabriela. Pase linda noche, bye bye.